thank you En aquel momento se decía que no había dramaturgos, digamos, que, que no había dramaturgia, ¿no? Porque todavía se pensaba el concepto de dramaturgia en el sentido eh, canónico, que era la, la dramaturgia de gabinete, digamos, la dramaturgia de escritorio, ¿no? La, lo que podríamos llamar la dramaturgia de autor, ¿no? Es decir, eh, un, un escritor que en su computadora o en su máquina de escribir escribía un texto y se lo daba a un director, ¿no? Es decir,. Eh, se pensaba esta, esta idea de eh, la escritura anterior a la experiencia de la, de la escena. Y a partir de los 90, fundamentalmente, justamente cuando empieza todo este movimiento, empezamos a ver que no, que, que, que hay dramaturgias de la dirección, hay dramaturgias de la, de la actuación, eh, hay dramaturgias eh, de grupo, por ejemplo, eh, el caso de los Macocos, ¿no? Eh, y. Eh, por ejemplo, yo hago esta experiencia de eh, pensar las dramaturgias escénicas, las dramaturgias post escénicas. Eh, eh, un ejemplo muy interesante para mí fue el, el, el trabajo que empiezo a hacer con, eh, con Urdapilleta, Pilleta, ¿no? que eh, digamos, le pido a, a Urdapilleta, lo voy a ver a, al paracultural, y le digo: mirá, este, me encantaría publicar los textos que haces, porque son muy, muy bellos, ¿no? ¿Te acordás que eh, él hacía, un, digamos, ya sea con, eh, con batato o con batato y, y tortonese o solo? Hacía unos textos muy hermosos. Eh, bueno, y él me dice, no, no, yo no soy escritor, como diciendo, yo no soy dramaturgo en el sentido canónico. Y yo le decía, pero ¿cómo que no si hay textos? ¿De quién son esos textos que están en la escena? Bueno, y finalmente lo convenzo y, y publicamos un primer libro que, este, eh, digamos, eh, eh, nos costó mucho hacerlo porque había mucha resistencia por parte de él, que es Vagones Transportan Humo, ¿no? que es un libro que sale en el 2000 y que hoy es un clásico. O sea, hoy, hoy sí, realmente sí. no podemos pensar los 80 y los 90 sin la lectura de ese libro. Bueno, después publicamos dos libros más. Este, el cuaderno Legión Religión y eh, la Poseída eh, bueno y, y cuando Alejandro eh, siente que, que, que se está muriendo digamos me hace llegar eh, un bolso lleno de cuadernos con muchos materiales que estamos publicando eh, de hecho salió ahora la edición ampliada de vagones eh, transportan humo con eh, digamos con, con una con un apéndice que es el mensaje de anfibio, que son otros textos que él justamente eh, había pensado originalmente para vagones transportan humo, pero que finalmente decidió no, no incluir. ¿no? Así que, eh, para mí, todo esto es una aventura, una gran aventura, porque eh, era, era esta, esta capacidad de, de, de tener serendipia, ¿no? de, de, de ver tesoros donde, donde no, no se los veía, ¿no? Eh, ibas a un sótano, escuchabas a, eh, a, a Burdapilleta eh, diciendo, este, no sé, eh, eh, la mamaní o este, eh, haciendo eh, la luna, por ejemplo, y te dabas cuenta que estabas ante una bellísima eh, literatura este, y, y que nadie se fijaba en ese componente, se hablaba de actuación se hablaba de cena, ¿no? Y, y bueno, creo que fue muy, estoy muy agradecido de que tanto Bartiz, como, eh, como Batato, como eh, Urdapilleta, o, o no sé, los Macocos, eh, le, eh, me dieron bola, digamos, porque si no esos materiales se, ha, se habrían perdido, ¿no? Y creo que eh, es, es, eh, está bueno esto de... Si pensamos la Argentina, como dice Horacio González, ¿no? en, en un libro increíble que se llama Restos Pampeanos, si pensamos la Argentina como un conjunto de textos, eh, realmente el teatro le aporta a, a, a la patria, digamos, a la Argentina, le aporta unas, unas literaturas en plural, ¿no? eh, riquísimas, muy singulares, porque son literaturas del cuerpo literaturas del espacio, ¿no? Literaturas del convivio, eh, muy diferentes a otras literaturas. Así que yo creo que el, el teatro eh, le aporta, digamos, a, 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 la, a, a la literatura eh, un enorme territorio, ¿no? Un poquito más adelante ya viene el grupo del Carajají, en el Rojas, ¿no? Que ahí ya vienen... Autores muy potentes, ¿no? Ahí eh, está también Veronese escribiendo, ¿no? Es que nos Exacto. podés comentar un poquito de ahí. Mirá, yo creo que empieza a, a, a desarrollarse lo que yo llamaría un canon de multiplicidad, ¿no? Es decir, el auge de las micropoéticas, digamos, el, el cada loco con su tema, ¿no? Esta, esta idea tan importante de se escribe desde el deseo, se escribe. Desde la, desde la subjetividad, se escribe eh, pensando, digamos, relaciones con el mundo, con el pasado, con las tradiciones, con los procedimientos muy diferentes, ¿no? Y lo que aparece es una proliferación de eh, universos eh, dramáticos eh, que, que son realmente fascinantes, ¿no? Yo, yo recuerdo ir acompañando en los 90 el desarrollo, por ejemplo, tanto de, de Vivitellas como de. de Rafael Spregelburg, como no sé, de, de, de Daniel Veronese, de, de Mario Cura, bueno, de una enorme cantidad de este, escritoras y escritores, eh, digamos, en, el, en este sentido, no teatrales, ¿no? Eh, que, eh, que realmente empiezan a hacer un aporte fabuloso. ¿no? Por ejemplo, eh, con Daniel primero eh, publicamos eh, El cuerpo de prueba, ¿no? que es la... El, el primer conjunto de su producción, que en buena parte podemos pensarla como una dramaturgia eh, de la escena. ¿no? Eh, y luego publicamos La Deriva, ya en, en el año 2000, ¿no? en, en, en Adriana este, Hidalgo. Es decir, eh, eh, de alguna manera eh, empezamos a, a reconocer no solamente una, una literatura nueva, eh, sino también a darle entidad, ¿no? a, 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 a valorar esa, esa literatura. Y bueno, y hoy, eh, dichosamente, esos materiales eh, son eh, parte fundamental para pensar, digamos, el, el teatro de Buenos Aires. ¿no? Yo me acuerdo una experiencia muy interesante que hicimos con Paco Jiménez. Me llama Paco Jiménez allá por los años 2000 y pico. Este, y me dice: Quiero hacer un espectáculo que se va a llamar Vademecum, eh, basado en los textos de, la, de los nuevos escritoras y escritores de teatro eh, de, de Buenos Aires. ¿no? Y bueno, y, y yo viajo a Córdoba y le llevo eh, pila de libros que se los reparten con los actores, digamos, y hacen un espectáculo sumamente valioso que se llamó Vademecum, basado justamente en la singularidad. De esa, de esa literatura. Jorge, eh, a mí me parece que sos una persona muy querida en todo el país porque no solo te limitaste a hacer estudios sobre eh, dramaturgia y espectáculos y grupos y poéticas de Buenos Aires, sino que lo hiciste eh, con gente de todo el país, con grupos de todo el país. ¿Podés hablarnos un poquito de eso? Eh, mira, me parece que, bueno, muchas gracias por lo que decís, me honra profundamente, me, me da una gran alegría. Eh, a mí me cambia la relación con el teatro cuando empiezo a hacer periodismo, porque puedo ver mucho teatro y me empiezo a enterar, además, de lo que pasa en el teatro eh, de Buenos Aires, ¿no? Porque me mandan gacetillas, información. Y de esa manera puedo empezar a ver en Buenos Aires el teatro que viene de las provincias. Eh, veo espectáculos que me parten la cabeza y que escribo en, en, en los medios donde yo trabajaba y, y en la radio. Me acuerdo haber visto, por ejemplo, el choque de cráneos de Paco Jiménez. Eh, me acuerdo haber visto Chaneton del grupo Río Vivo con dirección de José Luis Valenzuela. Eh, eh, Vitulich como actor, texto de Alejandro Finzi. Me acuerdo el, mi deslumbramiento con eh, actores de provincia, del equipo Teatro Llanura de Santa Fe, ¿no? eh, eh, Jorge Ricci, este, Rafael Brusa eh, y, y, y el equipo. Me acuerdo de ver el bum bum en el Cervantes eh, de Manuel Chiesa desde La Rioja. Y realmente eh, lo que escribo es: estos espectáculos no tienen nada que envidiarle al mejor teatro del mundo, digamos. Y, y me empiezo a preocupar por, este, por pensar los teatros argentinos, ¿no? Es decir, no la idea de que hay un teatro argentino, sino que hay muchos teatros eh, argentinos con imaginarios diferentes, poéticas diferentes formas de relacionarse con las tradiciones diferentes, eh, técnicas, eh, digamos, eh, públicos diferentes. Bueno, y eso me, me hace, eh, eh, digamos, estar muy, empezar a estar muy atento desde las limitaciones de mi territorio, porque eh, eh, las prácticas teatrales, vos viste, son territoriales, ¿no? Entonces, eh, aprovecho cuando vienen espectáculos a, a Buenos Aires, o empiezo a aprovechar la posibilidad maravillosa de ver los espectáculos eh, a través de las fiestas nacionales, por ejemplo, o provinciales o regionales, este, y, y, y muy especialmente cada vez que viajo a, eh, a dar un seminario o algún laburo, eh, digo, por favor, ¿qué se puede ver? No? ¿Qué, ¿Qué puedo ver eh, de, de teatro? Bueno, y así empiezo a, a, a tomar contacto con eh, una, una geografía teatral, con una, eh, digamos, una, yo le llamaría intraterritorialidad, ¿no? Es decir, no, eh, no hay un teatro argentino, sino hay teatros argentinos, ¿no? Eh, y esa, esa riqueza eh, para mí eh, eh, es muy importante que, que nosotros la, la podamos percibir, ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, cuando vienen espectáculos, no sé, de Jujuy, de, de Mar del Plata, de Patagonia, de, eh, digamos, no, no, no podemos ver todos, igualmente no es mucho lo que viene, porque ahí hay una deuda, ¿no? hay una cuestión pendiente que es favorecer la circulación eh, del país. ¿no? Pero, por ejemplo, voy a, voy a ver ahora... Este, eh, 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 en La Rioja, voy a ver Lloverá, este, el, el espectáculo de, de, de C, dirigido por César Torres, este, y realmente me partió la cabeza, ¿no? Eh, me partió la cabeza. Eh, digo, eh, creo que eh, hay una deuda eh, en relación a la circulación y el conocimiento de los teatros argentinos, pero dichosamente, si comparamos con los años 80 o con los años 90, eh, hoy eh, tenemos otra situación, ¿no? porque se publica más, circula más la información, eh, digamos, llegan eh, eh, posibilidades de conexión eh, diferentes. El laburo del Instituto Nacional del Teatro, del CPTI, eh, digamos, son, son muy importantes para que podamos justamente tomar más contacto desde los diferentes territorios con eh, esta intraterritorialidad no yo le llamo intraterritorialidad la idea de que adentro de un territorio hay muchos territorios no adentro de la Argentina hay muchos territorios teatrales con reglas diferentes imaginarios diferentes poéticas diferentes y eso de pronto me permite por ejemplo ver eh, no sé un eh, un espectáculo en Jujuy, dirigido por eh, Rodolfo Pacheco, escrito por Elena Bossi, con, con, este, con un universo, una poética de una gran singularidad, y, y de pronto en Río Negro, en, la, en el Yupa, eh, eh, este, o en Bariloche, eh, Universidad Nacional de Río Negro, ver este, un espectáculo como Polixena y la Cocinerita, ¿no? En, eh, de Alfonsín Storni en una en apuesta una muy interesante, totalmente diferente de, de cómo yo me la había imaginado, ¿no? O, o de pronto viajar a Santa Fe, yo hago la Escuela de Espectadores de Santa Fe, eh, con, eh, eh, digamos con, con Malena Bravo y, 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 y el Chuca, este, y, y, y eso me permite, por ejemplo, ver una cantidad de espectáculos de, de la región. Que, este, que son, insisto, no tienen nada que envidiarle al mejor teatro del mundo, ¿no? eh, pero que lamentablemente tienen eh, baja eh, circulación eh, o no se conocen eh, lo, lo suficiente. Necesitamos crear, eh, digamos, un, un sistema eh, que podría ser reforzado del propio instituto, ¿no? que nos garantice la posibilidad, por ejemplo, de que lloverá de eh, la comedia provincial de La Rioja, excelente, realmente, espectáculo, notable espectáculo, espectáculo este, pueda viajar por el país. Eh, lo cual es muy difícil, ¿eh? yo lo sé, porque con el Cervantes, cuando hemos hecho giras, realmente, pero bueno, hicimos la Red Federal de Teatros. Eh, eh, con Gladys Contreras como directora del Cervantes y yo como eh, subdirector, justamente para eh, poder eh, hacer una red con todas las salas eh, oficiales, eh, gremiales, eh, comunitarias y universitarias, es decir, todas las salas que no están bajo la cobertura. De la Ley 24800, la ley de teatro independiente del Instituto Nacional del Teatro. ¿no? Y, y, por ejemplo, en este momento se está haciendo giras por, por el país eh, dentro de esa red federal de teatros para que puedan circular los espectáculos, eh, digamos, de los teatros argentinos por los territorios eh, de la Argentina.